Agrosavia, entidad pública descentralizada indirecta de carácter científico y técnico del Ministerio de Agricultura y apoyada por Colciencias y el ITM, se encuentra realizando en 4 municipios de Antioquia una investigación sobre cultivo de aguacate y el cambio de usos de suelo. En Urrao participaron algunos productores de aguacate, Corpo Urabá, la Administración Municipal y la UMATA, en esta ocasión para realizar una mapificación social. Entonces queremos ver cómo se ha dado el crecimiento en los últimos 10 años del cultivo. Queremos ver cuáles han sido las ventajas de esa expansión y también las desventajas, pero muy enfocados en el cambio de uso de suelo, ¿sí? Entonces, cuando estudias digamos, el cambio de suelo, estás mirando afectaciones en pérdida de biodiversidad por pérdida de bosques, afectaciones en temas de seguridad alimentaria, e incluso también esos cambios pueden afectar al mismo cultivo, ¿sí? Por ejemplo, si intervienes zonas de bosque, eso puede afectar la misma actividad productiva del aguacate. Desde la investigación ha estado principalmente enfocada en fortalecer el cultivo desde lo técnico. Entonces hemos hecho investigación desde lo genético, en el tema de post cosecha, en el tema de entender la ecofisiología de los árboles y también ofrecer alternativas tecnológicas para el manejo del cultivo. Vemos que el cambio de uso del suelo para nosotros desde la parte ambiental, digamos lo que no ha sido tan notorio en el tema de que han sido muy pocas las hectáreas que han cambiado de bosque natural, de bosque bien conservado, al establecimiento del cultivo de aguacate. Más bien en muchas zonas se ha hecho es el recuperamiento de algunos rastrojos o zonas de potrero que habían sido, digamos que en algún momento abandonadas por algunos inconvenientes de tipo social, pues, que se presentaron en el pasado. Este taller busca identificar la expansión del uso del suelo en cultivo de aguacate, las ventajas y desventajas, además del crecimiento de este monocultivo en el municipio. Se dieron a conocer también alternativas tecnológicas viables para el aprovechamiento de la fruta para los productores. Que en la dinámica social, ¿cómo cambia? Que las personas hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que quizás tienen ya la parte laboral con prestaciones sociales, los que trabajan en fincas que tienen aguacate, que no lo tienen en otras fincas, por ejemplo. Esas dinámicas económicas cambian. Que ha habido mayor posibilidad, digamos, de mano de obra para las mujeres en este proceso. Pero también, esto también ha implicado otras cosas, y es, por ejemplo, que los predios o las tierras en Urrao han aumentado de precio. Es más lo que va a arrojar a futuro este estudio que va a dar Agrosavia, que nos va a dar a entender en qué sitios podemos sembrar o no el aguacate, porque como tal lo dice, es acerca del uso de suelo. Y eso determina si en qué zona podemos sembrar aguacate, en qué zona podemos sembrar gulupa, en qué zona se va a sembrar café. Y no es que nos va a decir siembren aguacate en todo Urrao, no, porque ese no es la finalidad de un estudio de esto, sino llevar a que el municipio esté optimizando sus terrenos en la forma adecuada. El estudio en su inicio solo busca investigar y tomar datos del cambio del uso del suelo. Hasta ahora permite evidenciar que los suelos utilizados para este cultivo en su mayoría son potreros y praderas. El impacto ambiental con bosques o con suelo de otros cultivos no es tan significativa, pero también da soluciones para que no se vea afectada la biodiversidad y la agroecología.